Good evening to all. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? That's nice. I'm doing awesome. Thank you for asking. I had a very busy day, but I'm okay. Okay. Ready for the class. I hope you're ready too. Espero que también estén listos y listas. Sí, estamos listos. Okay, that's nice to hear that. So, let's see. Okay, I have 11 people here connected. I received a couple of messages that some of you are not on time. Some of you will be late. Okay, so, all right. I hope that you've been working in the platform. Espero que hayan estado trabajando en la plataforma, ¿verdad? Y que todo esté saliendo bien. Cualquier cosa, recuerden, ahí está el grupo de apoyo para que, pues, pregunten cualquier duda, inquietud. Y, bueno, en lo que se unen los demás, voy a pasar lista. La primera de la noche. Remember to turn on your cameras. Tienen que tener las cámaras encendidas. Y pues decir presente cuando escuchen su nombre. Ok. Vamos a comenzar. Amanda Graciela. Presente. Thank you, Amanda. Welcome. Caleb Abisaí Marinero. Presente. Thank you, Caleb. Welcome to the class. Candelaria de Los Ángeles Nolasco. Maybe. Candelaria. Presente. Nice. Thank you so much. Welcome to the class. Carol Yvette Chavez Reyes. Presente. Thank you so much. Welcome. Cristian Edenilson Ayala. Okay, Daniel Ernesto Ramos Ramos. Not here yet. Delmi Guadalupe Martínez. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana del Cid. Presente. Thank you. Welcome. Fátima del Carmen Herrera Enamorado. Mm-hmm. Flor de María Escobar. Presente. Gutiérrez. Flor de María Escobar Gutiérrez. Okay. Iris Aide Funes Soriano. Okay. Iris Marina Portillo de Reyes. Presente. Thank you. Welcome. Iris Janet Barrera. Presente. Thank you. Welcome. Julio César Ramírez. Presente. Good evening. Good evening. Welcome. Karen Maricela Rivera. Presente. Thank you. Welcome. Levi Giovanni Martinez. Okay. Lizeth del Carmen Hernández. Presente. Thank you. Marta Lidia Godínez. René Armando Avedaño. Present, teacher. Thank you. Welcome. Ileana Carolina Calderón. Kenny Lizeth Cuellar. Mm.
Noé Enrique Peñalba. Okay, so yeah, we finished checking that. Okay, so we're going to start. I see Iris. Marina tiene la manita levantada. Sí, teacher. El compañero Noé Peñalba en el grupo mandó a disculparse. Dijo que había problemas ahí en su trabajo y que se iba a conectar más tarde. No sé si vio el texto. Sí, lo vi. Vi que dos se reportaron que se van a conectar más tarde. Esperemos que ya tal vez para la segunda ronda ya estén por acá. Gracias. ¿Alguien más? Ok, voy a compartir mi pantalla, pero let me see, no veo lo que quiero compartir. Okay, sharing screen. So I guess that you can see it now, right? ¿Pueden ver la presentación? Yes, for sure. Okay, good. So as you can see, this is the presentation that we have been using for these classes. And yesterday we stopped here. Ayer paramos en esta parte justamente. Estuvimos viendo lo que son las yes, no questions. Y hay un ejercicio en el cual tenemos una plantilla de una conversación que vamos a seguir. Estamos preguntando por una persona, si es él, si no es, si a dónde está. Pero tengo una conversación similar. Ayer creo que se dificultó un poquito. Me dijeron que se habían perdido con las conversaciones. Entonces, pues vamos a hacer algo similar, pero no siguiendo estas plantillas, porque pues no quiero que se vayan a perder otra vez. Entonces, tengo esta conversación. Son tres párrafos. Están desordenados. Quiero que los vean y luego me van a ayudar a colocar en orden la conversación. What is the correct order? As you see, it's Jennifer, Steven, and David. Hay tres personas en la conversación. So what would be the correct order? Let's organize the paragraph. Vamos a organizarla. Ustedes me van a ayudar y me van a decir cuál va en cuál. Son tres párrafos de una misma conversación. Yes, yes. Okay. Dentro de cada párrafo están desordenadas también las líneas. No. No, no. Ah, ok. Los párrafos son los que se van a menear del lugar. Yes. Porque al parecer el tercero como que va de primero. Y el segundo, el del medio parece que es el último. No. No, no, el segundo es el primero. ¿Solo se cambiaría? ¿O solo son los párrafos los que se mueven?
Solo vamos a mover los párrafos. Entonces alguien dijo que este va de primero, ¿verdad? No, no. Sí, no. Ese es primero. El segundo. El segundo ese es el segundo. Primero, entonces. Sí. O sea, el primero pasa de tercero y el tercero pasa de primero, en ese orden. Ah. Sí. No, el segundo es el primero es el segundo y el tercero es tercero, creo. El tercero sería el primero. Este primero. Sí. Sí, no. Sí, el tercero sería el primero. No, el primero es el segundo porque está preguntándole si él es la persona a la que le presenta después. En el tercero le presenta a la persona por la que le pregunta. Yes, that is correct. Entonces, so this one is the first. Okay, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Eso fue Jennifer y David, ¿verdad? Okay, eso. So Jennifer is looking for Steven. Jennifer está buscando a Steven, ¿verdad? Sí. Excuse me, are you Steven Carson? Le preguntó a David y David le dijo, no, I'm not. He's over there. Él está por allá. He's over there. Oh, I'm sorry. Mm-hmm. ¿Cuál iría después entonces? El que está de primero y el tercero. One. El tercero sería el segundo. Segundo, sí. Sí. No. Sí, I think it's number one. The next one is the first. No, el primero first. ¿Mm? Yo creo que el primero que está, que dice Steven, dice your book, ese va de segundo ahorita. Okay, and this should be the third one. Like this? Yes. No, porque aquí como en el segundo párrafo dice, oh, gracias, está en mi clase, dice, Jessam. Segundo párrafo, ella sigue buscando a Steven. Ajá. E incluso yo creo que el tercero hasta le da las gracias a David, y por eso le está diciendo, oh, gracias David, y le dice que es un placer y toda la cosa, pero tendría que ser de segundo. I believe in the third one, Steven present. Este está bien acá. Uh-huh. Este está bien acá, solo tenemos este y este. Ahorita el que tiene ese de tercero iría de segundo. Porque ahí le está diciendo todavía. Gracias. Este es el de segundo, no el otro. This one? Sí. Porque le dice, hey David, ella es Jennifer. Ella sí, está en esta clase, todavía se presentó con él. Ajá, aquí ya se presentaron. Por eso entonces, ya no sería Steven, como no estoy segura aún, ¿verdad? Entonces, ya,
este era el correcto orden, porque aquí él le llega a buscar y le pregunta a Steven, porque ya le dijeron que él es Steven, el que estaba por allá, Steven. Yeah, so this was the correct one. So, para los que dijeron ese, yeah, that's the correct order. So, let us practice. Excuse me, are you Steven Carson? Okay, let's see, one more time. Thank you, one more time. Excuse me, are you Steven Carson? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. No, I'm sorry. Steven? Oh, thank you. You're in my class, right? Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hey, David. This is Jennifer. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Hi, David. Nice to meet you. Okay, let's go one more time. Excuse me, are you Steven Carson? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hey, David, this is Jennifer. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, so do you have any question about this conversation? No questions. Okay, awesome. As you can see, this is a three-person conversation. We're going to practice it in groups. La vamos a practicar en grupo. Let me see. Vamos a ver, voy a hacer algo con esta presentación para podérselas mandar al grupo. Let me do something. Y porque esto no lo tenían ayer, entonces lo voy a mandar ahora. One second. Okay. All right. Okay, it's done. So you can check on the group. Si revisan en el grupo, ya tienen la conversación. Okay, so that means that you're ready to practice this conversation in group. Let me create the breakout room. Okay. 3 to 4 would be okay. Vamos a agregar que queden 5 por si alguien tiene problemas de pronto. Okay. Remember to take turns and practice. Let's join our room.
Ponemos la pantalla, no sé si alguien la tiene. I can share it for you, la voy a compartir ya que estoy acá en el grupo y así se les hace más fácil. Thank you, teacher. Okay. Now you have to make the first three. Tienen que decidir quiénes van a ser los primeros tres. Who's going to be Jennifer, David, and who's going to be Steven? Mm-hmm. Voy a ser David yo. Okay, yeah. Julio is David. Sí. Iris, Janet, Jennifer. Jennifer. Iris, okay. Sería Jennifer y nos mm-hmm. falta Steven. Steven. ¿Quién sería Steven? Tenemos por ahí a Carol y a Caleb. Sí, yo sería Steven entonces. Ok, Caleb. Ya están los tres de la primera ronda. Ok, inicio. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not here or there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. And Jennifer Miller? Hey, David, this is Jennifer. This is our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. ¿A quién más tenemos en el grupo? ¿Otra mujer de Jennifer? Tenemos a Carol y a Candy que no han participado. Ok. Ahí está. Entonces yo sería Jennifer. Ok. ¿Y Candy? Voy a ser David. David, ok. ¿Y Steven? ¿Alguien más de los compañeros que quiere participar? ¿O lo hacemos puras mujeres ahora? Girls power. Mujeres entonces. Solo yeah. Mujeres. Ah, ok. Okay. Ok, me empiezo bueno, entonces. Entonces yo estoy Steven, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, voy a empezar entonces. Jennifer. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, thank you. In my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, baby. This is Jennifer. She's in all my class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Well, okay. Colette. Ah, bueno. Si quieres, soy Jennifer, entonces. Yo voy a ser Steven. No sé si alguna chica es David. Yo voy a ser David. Okay. Okay. Excuse me, are you Steven Carson?
No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your boot. Oh, thank you. You are my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in your math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Yeah, awesome. Yeah, esta vez sonó mucho mejor. Continue. Okay. Okay. Vaya, hoy voy a ser Steven yo. Okay. Voy a ser Jennifer yo. Yo voy a ser Baby. Okay, vale. Comenzamos. Okay. Excuse me, are you Steven Peterson? No, I'm not his or there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David, he is Jennifer. She in your math class. He, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Otra ronda? Yes, voy a ser. Voy a ser David hoy. Candy. Jenny. Le voy a Steven yo. O no sé si Iris. No, dele usted. Ok. Comenzamos. Are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, is it your book? Oh, thank you. You are my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Ya no. Dale, Juan, solo faltó la última oración, sí. Jennifer. ¿Sabes? Quizás se fue. Se conectó, no, quizás la señal. Yeah, probably. La señal. Okay, so you can go back to the main section. So you did a very good job. We're gonna see you there. Okay. Okay, so we're back again. Ya estamos de regreso. And yes, I'm going to continue sharing my screen since we already finished with that practice. Can you see my screen again? Okay, I guess you can. Yes, of course. Yes, yes, yes. All right, so a very important thing here is the alphabet. So that's what we're going to be practicing today. Vamos a estar practicando el alfabeto. Algunos dirán, ah, no, pero eso es fácil. Cantado es fácil con la cancioncita. Pero cuando ya estamos en la práctica, cuando ya nos están deletreando información y necesitamos escribirla bien,
no nos la dictan en orden como la cancioncita. Eso no voy a cargar el mío. So it is really important, es realmente importante que sepan bien el spelling, el cómo es el alfabeto, el reconocer cada letra y cómo se pronuncia. So we have this one, and what you can do, esto lo tienen en su material. Lo que pueden ir haciendo es como, por ejemplo, escribir cómo usted escucha que suena cada letra, para que luego lo siga practicando en su tiempo libre o en el tiempo que usted le dedique a la práctica. Ok, vamos a poner mute. Ok, so vamos a practicar y lo que pueden hacer, como les repetía, es ir escribiendo en su cuaderno cómo usted escucha que se pronuncia cada letra del abecedario. Like this, no sé, alguna vez tal vez compraron esos libritos que vendían en el bus de Aprenda Inglés en 2 días, vea. Entonces estos traían usualmente la pronunciación así, como ven acá. Entonces lo vamos a practicar y vamos a repetir. Ustedes pueden repetir en casa. Estoy silenciando los micrófonos porque se escucha mucha interferencia. Entonces, aunque yo no los escuche, ustedes pueden repetir en casa. Ok, let us go ahead and practice. Let's repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Let's practice one more time. Let's repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, algo importante de mencionar acá es, por ejemplo, estas suenan similar, B, and this one, V. So, the difference is like in Spanish, so it's para... decir que hay una diferencia, sí la hay, y es la misma que en español. Esta, por ejemplo, es B, al pronunciarla vamos a juntar ambos labios. B es un como sonido un poco más explosivo. B, B, B. Y esta es V, es como decimos labio dental, ¿verdad? Es como juntando diente y labio. V, V. V. So we say here B, V, B, V. Okay, and also this one is C, and this one is Z. Okay, aquí decimos C, and here is Z. Ya como un zumbido, Z, Z. Okay, C, Z. Otra importante acá en M es similar que en la B con V. En M juntamos, ¿verdad? M, cerramos la boca, M. Y la otra es N, N, N. Ya es open mouth. Es, y con la entre diente, lengua, so you need to N, to make like N. And also, it is very difficult. We people keep on spelling. Por esto mismo de que las letras suenan similar, las vocales
con consonante a veces es confuso cuando nos están deletreando. Normalmente lo que la gente hace, por esto mismo de que las letras de pronto suenan similares o puede ser confuso, se tiende a deletrear diciendo, por ejemplo, el link para la plataforma. Ok. Si alguien puede asistir, creo que hay alguien que quiere entrar, pero dice que no puede porque no tiene el enlace de la meeting. Y aquí están los enlaces. Vamos a reenviarlos. Ok, ahí están todos los enlaces. Esperemos que pueda ingresar a la sesión. Ok, bueno. Lo que se hace es que cuando están haciendo spelling, por ejemplo, a mí me dictan una orden y yo tengo que escribir el número de orden y me dicen FL. So I say like, what? FL. Entonces la gente dice F as in Frank, L as in Larry. Entonces utilizan el as in. Por ejemplo, me dirían F as in Frank. Es como decir, en español nosotros decimos, Demi, ¿por qué no se ve esto volado? Ok, F. Porque puede ser, la F a veces se confunde con la S. La F y la S suenan bien similar. F y S. Entonces la gente es como decir, P de papá. Entonces es, ellos dicen F as in, como decir F de Frank. Así diríamos en español, F de Frank. Entonces, F as in Frank, L as in Larry, F as in Frank, L as in Larry, y así. Para hacer, you get the correct information, entonces hacen spelling. Eso significa deletrear. Spelling, ¿ok? And yes, hay un alfabeto que hay. So people say A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie. Lo mismo que les acabo de explicar en el chat. Entonces, este es como un military phonetic alphabet. Este es bien, muchas personas lo utilizan. De hecho, en algunos call centers les exigen que se lo sepan. ¿Verdad? Que se sepan este alfabeto para cuando de repente les toca deletrear o que les deletreen información, se usa este. So you say A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie, D as in Delta, E as in Echo, F as in Foxtrot, G as in Golf, H as in Hotel, I as in India, G as in Juliet, K as in Kilo, L as in Lima, M as in Mike, N as in November, O as in Oscar. Fíjense que este no me lo podía una vez. Yo decía, ¿cómo le digo O? Oh, ¿cómo digo O? Oh. Y le dije avestruz, O as in Ostrich. Está más fácil decir así en Oscar. Ok. O as in Oscar, T as in Papa. L as in Papa, Q as in Quebec, R as in Romeo, S as in Sierra, T as in Tango, U as in Uniform, V as in Victor, W as in Whiskey. Esto también es bien difícil encontrar una con W, so it's important. Salud. W as in Whiskey, X as in X-Ray, Y as in Yankee, S as in Zuzu, right? So you can use this one, and we're going to practice that one. Okay, lo pueden practicar, lo pueden memorizar, de repente puede servir, como les digo, si la intención es trabajar en un call center, se vive deletreando, se deletrea todos los días casi. So, les
incluí otra información que también considero es importante y les va a servir a la hora que pues estamos dando personal, información personal, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Son los caracteres que se utilizan en una dirección de email. ¿Ok? Por ejemplo, la arroba se dice at. ¿Right? El guión bajo es underscore. El punto se pronuncia dot. El guión se dice hyphen or dash. Lo más común es dash. Cuando digan dash, eso es guión. Asterisk. Hash. Esto se dice hash. Y también se le dice pound. Como libra, pound. Yes, it's another way to call it, pound. Ahí se las escribí. So you can write it down. Lo pueden escribir, tomar nota. Hash or pound. La pleca normal, que es la más común, es así, es forward slash. Si es la pleca como invertida, la que va como al contrario, es backslash. Backslash. This one is like in Spanish, which is pronunciation is kind of a little different. You say parenthesis. Parenthesis. Cuando decimos letra mayúscula es uppercase. Y algunos dicen uppercase letter, como letra mayúscula, uppercase letter. Y la letra minúscula, lowercase letter. Not just lowercase. Ok, vamos a practicar pronunciación, pero antes quisiera saber si tienen alguna pregunta respecto al vocabulario que les acabo de compartir. Lo va a compartir, Lee. Sí, ese ya lo tienen en la presentación que les mandé en WhatsApp. La de ayer. Uh-huh. Ese era para las clases, hasta la clase de mañana cubriría esa. Luego le voy a llevar otra porque las llevo así como por sesión. Ya vamos a entrar a la unidad 2. Ya. Pero sí, esta ya la compartí. Dígame, Delmi. Solo confirmar si las últimas dos es mayúscula y minúscula. Yes, las últimas dos. Uppercase es mayúscula. Lowercase es minúscula. Any other question? Igual, aunque tengan la presentación, aunque tengan el PowerPoint, es bueno que ustedes escriban en su cuaderno. Es una práctica adicional porque también acuérdense que esto se escribe de un modo, se pronuncia de otro, entonces eso les va ayudando también a adaptarse. Any other questions? No questions, so we can practice pronunciation. Let's repeat up. Underscore. Underscore. Dot. Dot. Hyphen. Hyphen. Dash. Dash. Asterisk. Asterisk. Hash. Forward slash. Forward slash. Backslash. Backslash. Parenthesis. Parenthesis. Uppercase. Uppercase. Lowercase. Lowercase. Let's repeat one more time. At. At. Underscore. Underscore. Dot. Hyphen. Dash. Asterisk. Asterisk. Hash. Que tengo encendido el micrófono. Forward slash. Forward backslash. Parenthesis. Uppercase. Uppercase. Lowercase. Lowercase. Okay, tenemos un ejemplo de un email
Entonces, este email se leería bat-man_8@gmail.com. Este es el ejemplo que tienen ahí. Y ahora que estamos ya practicando, haciendo spelling, deletreando y dando información personal, vamos a movernos a la siguiente diapositiva, en la cual ustedes van a practicar. Can you spell that, please? Esta es la pregunta. Can you spell that, please? Hija, apaga el tele, por favor. Let's repeat the question. Can you repeat? Can you spell that, please? Es una pregunta que usted, cuando no comprende qué es lo que acaba de escuchar, le puede pedir, ¿podría deletrear eso, por favor? Can you spell that, please? So, for example. Okay, let's see. For example, I can ask Kenny, what's your name? Supongamos que no lo sé. What's your name? My name is Kenny. Oh, can you spell that, please? K-E-N-N-I. N-N-I. Okay, very good. Y lo podría hacer K as in key, E as in elephant, N as in arrow, N as in arrow, I as in igloo. Lo pueden hacer así como lo hizo Kenny, o lo pueden deletrear usando el alfabeto este que le di, para agregarle un poquito más de dificultad. Ok, y tenemos otras preguntas en las que podemos preguntar, como preguntas para preguntar, ok. So we can say, Levin, what's your last name? My last name is Martinez. Martinez, can you spell that, please? M-A-R-T-I-N-E-Z. Okay, very good. Y como Levin ya se puede el alfabeto, vamos a ver si lo deletrea con el military alphabet. Okay, can you spell Martinez, please? M as in my, A as in alpha, R as in Romeo, T as in... Tango. T as in tango. I as in India. N as in November. E as in echo. Z as in Zuzu. Okay, awesome. Thank you so much. Okay, now another question, otra pregunta personal en la que podemos utilizar el verb be, is, are you single or married? Delmi, are you single or married? Both. Both, this is como. Ambas, no se puede. Are you single or married? I'm single. Okay, so you say I am single. I am single. Yes. So let's see, what's your email address? Y luego preguntamos, ¿cuál es tu dirección de correo? What's your email address? Entonces vamos a deletrearla. Y voy a, ya, gracias. Por ahí silenciaron ya porque se estaba oyendo bastante ruidito. Thank you so much for your participation. You've been doing a great, great job. Entonces, vamos a hacer estas preguntas. Y como, bueno, es información es que, por ejemplo, no voy a dar mi email address así, sabiendo que luego la clase se publica en YouTube, etcétera. Y quieren mantener su privacidad y todo, ¿verdad? O de repente les van a caer emails ahí raros y cosas así.
pueden cambiarlo, pueden inventarse una dirección de correo electrónico. Les voy a dar unos minutitos para que se inventen una dirección similar al ejemplo que les puse aquí, ¿verdad? Incluyendo estos caracteres. Y luego pues la van a estar compartiendo con sus compañeros, ¿verdad? So, deletreando información, compartiendo, pidiéndole que deletreen para que de esta manera ustedes practiquen el alfabeto. Recuerden que, bueno, las secciones en grupo, ¿qué es lo que no pueden descargar? Oh, el material. Vaya, recuerden que para descargar, si es el material de la plataforma, tienen que tener en su teléfono un programa para que su dispositivo, ya sea el teléfono o la computadora, pueda leer PDFs. Para no tener un programa aquí, un programa, una aplicación para esto, una aplicación para aquello, yo descargué una aplicación, se llama Office. Y hasta para escanear me sirve. Solo se dice Office en la Play Store, App Store, lo que sea. Ahí descargué una de Office y ya puedo ver documentos de Word en mi teléfono, PDFs, presentaciones de PowerPoint como la que estoy compartiendo ahorita. Tienen que tener eso en su dispositivo para que les pueda leerlo, el material, descargarlo. Sí, yo de hecho lo tengo, pero no me lo descarga. Lo estoy haciendo ahorita, pero no me lo descarga. No sé qué pasa, no sé si lo puedes reenviar o no sé si me lo has de poder. Sí, porque es SV1 dice, en PDF. 49 páginas, 5.4 megabytes en PDF. ¿Será? Ajá, tal vez es de revisar si todavía tiene suficiente espacio. Puede ser por eso. Ah, dice, no se ha podido completar la descarga, vuelve a intentarlo más tarde, dice. Ah, bueno, a lo mejor sí, tal vez pueda ser que el internet está débil o porque también estamos en, puede ser, bueno, intentemos más tarde y si no, pues revisar qué es. Sí, porque si fuera espacio le dice, ¿verdad? Que necesita liberar. Sí. Uh-huh. Es correcto. Tal vez la señal o el internet está algo débil, no puede descargar. Intente y si no, pues lo volvemos a enviar. Intente más tarde. Más tarde. Ok. Recuerden que cuando pues se ponen las secciones en grupo, ustedes pueden compartir la pantalla justamente a la parte del icono de la camarita. Ustedes ven una que dice Share Screen. Es como una flechita, tiene ahí. Entonces ahí cualquiera de ustedes puede compartir pantalla para que en los breakout rooms alguien esté viendo. Por ejemplo, si ya le digo, veamos, I want to, Amanda, can you spell your name using the phonetic alphabet? Y Amanda, sure, it's A as in alpha, M as in Mike, A as in alpha, N as in, y así. Entonces yo le estoy ayudando a Amanda compartiendo mi pantalla para irla guiando. Eso lo pueden hacer también. Es una herramienta adicional que tenemos que nos facilita el trabajo en la clase. A veces lo hago yo dependiendo en el grupo que estoy, pero igual pues es necesario que ustedes sepan hacerlo porque pues me meto en un grupo o en dos a veces dependiendo si es un ejercicio bien largo, puedo ver dos grupos, pero el tiempo no alcanza. Ok, let's see, me imagino que ya completaron su email ficticio. Ok, vamos a ver, antes de ponerlos en los breakout rooms, voy a revisar asistencia una vez más. Recuerden, por favor, la cámara tiene que estar encendida y tienen que decir presente cuando escuchen su nombre. Vamos a ver. Ok. Amanda Graciela Pérez. Presente. Good. Caleca Abisaí Marinero. Presente. Candelaria de Los Ángeles.
Candelaria de Los Ángeles, Nolasco. Y ahí, por ahí la vi que estaba, quizás se le cayó en internet. Cristian Edenilson Ayala. Daniel Ernesto Ramos. Daniel Ernesto Ramos. Presente, tenía apagado el micrófono. Ok, sí, ya me es porque por ahí lo vi, decía. Delmi Guadalupe Martínez. Presente. Thank you. Edwin Joel Amaya. Edwin Joel Amaya. Estela Mabel Orellana. Presente. Fátima del Carmen Herrera. Presente. Flor de María Escobar. Iris Aide Funes. Iris Aide Funes. Iris Marina Portillo. Presente. Iris Janet Barrera. Presente. Julio César Ramírez. Presente. Karen Maricela Rivera. Presente. Levin Giovanni. Levin Giovanni Martínez. Presente, presente. Lizeth del Carmen Hernández. Lizeth del Carmen Hernández. Okay. Marta Lidia Godínez. Marta Lidia Godínez. René Armando Avedaño. Presente. Ileana Carolina Calderón. Presente. Okay. Kenny Lizeth. Here, teacher. Noé Enrique. Presente. Okay, good. Okay, now that you check attendance, you can go ahead and practice spelling. Acuérdense, van a practicar, pueden hacer las preguntas que les presenté. ¿Por qué no pasa? Okay, so you can practice with this one. What's your name? What's your last name? Are you single or married? What's your email address? Por lo menos tres. What's your name? What's your last name? Y what's your email address? En esas tres ustedes pueden pedirle a sus compañeros que deletreen esa información. Y pues ahí los dejo. Si quieren pedir que se deletree utilizando este alfabeto o simplemente haciendo spelling like just like regular. Deja ese conejo. Okay, so wake up room. Vamos a ver. Okay, let's join the room and practice. Hola. Hi. Hello, hello.
puede poner la imagen de la pregunta. Yo creo que nadie está tomando. Porque ahí fue el artículo 131, que dice que se irá un consejo superior de administración, ¿verdad? En el cual va a estar conformado por un miembro de la el presidente del consejo que va a estar. Okay, Levin. ¿Sí? What's your name? My name is Levin Martinez. Can you spell that, please? Okay. Lowercase, the first one is L-E-V-I-N-G. Thank you. The first name. The second name is the lowercase M-A-R-T-I-N-E-Z. Martinez. And what is your last name? M I R T I N E C. My last name. Are you single or married? What do you think? I don't know, but I think that you is single. The positive. It's a positive. Okay. What's your email address? My email address is J E O V A N Y M R M I R T I N E C at gmail.com. Okay, thank you. Thank you, Batman. You can ask for any other person. Okay. I'm going to choose Miss Carol. Okay, Carol. ¿Por qué es así usted? Porque tenemos que repasar. Okay. Okay. What's your name? My name is Carol. What's your last name? ¿Cómo? What's your last name? Chávez. Carol Chávez. Okay. Can you spell that, please? Okay. C-A-R-O-L C-H-A-B-E-Z. Sí. Ahí le deletré el nombre y el apellido. Ah, sí. En este caso solo sería su apellido, porque dice what your last name. Es su apellido. Ajá. Solo es su apellido. Can you spell that please again? ¿Puedes repetirlo de nuevo? Ok. Ajá. Solo el apellido. Ok. C-H-A-B-E-C. Ok. Chávez. Are you single or married? Single. Okay. I am single. What's your email address? Vamos a ver. Y, o sea, tengo que deletrar lo que he escrito también. El correo. No importa que solo vaya pink y lo demás. Sí, no importa, solo es email address, es su correo. Si así solo una letra tiene, pues, ni modo. pink-10@gmail.com I didn't understand. Repeat again, please.
Repítelo otra vez, no lo entendí. ¿Por qué? Es que uno todo raro que hice, pero no importa. Para todo, tenemos que aprender, nadie nos ha aprendido, no se preocupe. Ok. Pin, pin dash ten at gmail.com. Dot com. Ah, dot com. Okay. Ese. You can choose your victim. Ah, ¿quién será la próxima víctima? I don't know. I think Miss Iris is here. Miss Iris. Yeah. Okay. ¿Le pregunto o le pregunto? No, yo le voy a preguntar a usted. Bien. Okay. What's your name? Is what your last name? My name is Iris. My last name is Portillo. Can you spell that your name? Me tocó el apellido más largo. Wait. Paréntesis. Vaya, cuando dice, what's your name? Iris dice, mi nombre es Iris, mi nombre es Iris Marina Portillo de Reyes. Todo. Ah, viene Carol y dice, can you spell that? Ok. Ajá. Iris se lo deletrea. De ahí viene Carol y le dice, what's your name? What's your last name? Ah, le dice Iris, my last name is Portillo. Entonces viene Carol y le dice, can you spell that, please? O sea que solo si le dice, can you spell that, please? O can you spell ¿puedes deletrearlo, por favor? Name, ajá, pero si se lo pregunta, sí, pero si solo le pregunta, what's your last name? O sea, solo se lo va a decir, no, ajá, se lo va a deletrear, okay, no, ajá, le está pidiendo, pero, deletrear, sino que se lo diga. Sí, Fátima, pero si no escucha bien, como que dice, ¿puedes deletreármelo? No lo escuché bien, o sea. Pues, ah, claro, pero primero se lo pregunta. Ah, exacto. Vaya, primero me preguntó el nombre, ya le dije que me llamo Iris. Segundo me preguntó la pista, ya le dije que es Portillo. Y ahí me preguntó, no, me dijo que si se lo podía deletrear. Ajá. El apellido, sí. Ok, nos quedamos en Pew or vamos a ver, la R. Ah, aquí está. R T U no T I L L O ahí está, por ti. Okay, are you single or married? Okay, what's your email address? cactus_green at gmail.com. Okay. ¿Y ahora? Ahora busque una víctima más. La última, Ileana. Ah, la última. Ileana. Hey. Bien. Okay. Listen. Ahí vamos. Okay. What is your name? My name is Ileana Calderón. What is your last name? My last name is Ilyana. Okay. Can you speak? No, ¿verdad? No, ahí tendría que haber dicho el nombre. El apellido. El apellido. Sí. El apellido es. Solo decirlo, no deletrarlo. Ajá. What is your last name? ¿Le voy a decir, a deletrear solo mi nombre o también mi apellido? No. Le estoy preguntando cuál es su apellido. What is your last name? C-A-L. No. Calderón. Ah, ok. Empecemos. Ok. Muy bien. What is your name? My name is Ileana Calderón. Okay.
What is your last name? Calderón. Calderón. Okay. Can you speak tal, please? Ahora sí. Okay. Deletreémoslo. I L I A M A. Okay. Eight. Yeah. Are you single or married? I am single. Oh. What is your email address? T A M I A L O P I C 0029 at gmail.com. Okay, guys, I want to practice with Fatima. Okay. Okay. I talk nothing at all. Bueno, practicamos todos. Mm-hmm. Bien, por lo menos. Bueno. No falta que el teacher nos ponga a repetir. No. Ok, vámonos para la sala entonces. Vamos. Guys, I'm here. Good night. Good evening. Hi. So we finished the practice. I hope that you have enjoyed it. Espero que la hayan disfrutado, que se hayan divertido. It was so fun. Nice to hear that. Al menos el grupo en el que estuve se estuvieron divirtiendo. Espero que la mayoría o que todos se hayan divertido. Okay. For sure. Nice. Entonces, ¿les pareció divertida la práctica? ¿Qué son sus opiniones? I love it. You love it? That's nice. Awesome. And the rest of you? ¿Y los demás? I agree with René. You agree with René. Nice. De acuerdo. Comparte. Sorry, Levin. Tell me. Lo siento, Levin, es que me salí. Why? Es que yo me salí cuando íbamos a practicar. Pero ya está bien, gracias. I was waiting for you in the sala. Yeah, remember that antes de cerrar la sesión, cuando ustedes ven que les aparece el mensajito que dice que ya se va a terminar el tiempo, les da un minuto para que terminen lo que estaban haciendo y luego la sesión se cierra automáticamente. Sí, cuando vean que les aparece el minutito que se está acabando el tiempo, es un minuto que dan antes de que se cierre la sesión. Ok, muy bien. Entonces, ya que hicieron esta práctica, pues veo que pues hicieron un muy, muy buen trabajo con esto. Y lo importante es también divertirse. Vamos a ver, what is next? Okay, then we have the possessive. Tenemos el tema de los possessive. Vamos a ver ahorita los possessive adjectives. Ayer hablábamos un poco sobre los possessive, ¿verdad? Nos sirven para, como su nombre lo dice, para mostrar que algo nos pertenece o que somos dueños de algo. Para eso sirven los possessives. En este caso vamos a estudiar los possessive adjectives.
ellos están relacionados dependiendo del pronombre, de la persona, de quien quiera decir tal cosa es mía, ¿verdad? Si yo quiero decir que algo me pertenece, si el subject pronoun is I, el possessive es my, Levin. Teacher, sí, ahí estoy viendo lo possessive adjective y missing my. Diga, no le comprendí muy bien, Levin. Sí, hace falta my, el posesivo de mío. My. Ajá, mine. Ese es un possessive pronoun. Ah, no tiene nada que ver con el adjetivo, con el posesivo de adjetivo. Vaya, Levin, voy a explicar porque sí veo que hay confusión ahí. Y yo creo que la mayoría de ustedes han visto también el possessive mine. Ok, so estamos hablando que algo me pertenece a mí. So yo puedo usar my como possessive y también puedo usar mine, como dice Levin. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita solo escuchen, pero no quiero que se estén torturando la cabeza con el nombre, porque esto se llama possessive adjective y esto se llama possessive pronoun. Este es un adjetivo posesivo y este es un pronombre posesivo. Ese es el nombre gramatical que ellos reciben. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que si yo uso un possessive adjective, tiene que ir seguido de un noun. ¿Ok? ¿Qué es un noun? Ya les había dicho, ¿verdad? Nombre. Un nombre. ¿Y qué es un nombre? Un sujeto. Un cualquier cosa, un objeto, un animal, eso es un noun. Todo lo que nos rodea es noun. Todo lo que nos rodean son nombres. Entonces, si yo uso un possessive adjective, como acá el caso, tengo que tener seguido un nombre. Por ejemplo, yo quiero decir, esta es mi clase, this is my class, ¿ok? Es algo que me pertenece a mí, ¿verdad? El sujeto es yo, this is my class, ¿ok? Entonces, el possessive adjective is my y el noun es class. El pronombre posesivo sirve para lo mismo, solo que el orden cambia y algunas reglas con respecto a su uso. Por ejemplo, el objeto o el nombre se va a mencionar antes. This class is mine. Ajá. Ahí está. Entonces tengo que mencionarlo antes. This class is mine. Y a veces no se menciona. Esa es la diferencia. O lo menciono antes o no lo menciono el nombre o la cosa de la que estoy hablando. Entonces, en este caso, si voy a usar un possessive adjective, no puedo omitir el nombre. No lo puedo omitir. Siempre tengo que mencionarlo después del possessive adjective. En el possessive pronoun, ¿lo menciono antes o no lo menciono? ¿Para qué? Para evitar repetición o para sustituir un possessive adjective también puedo, para evitar eso, repeticiones. Y en caso de no cambia sentido. Perdóneme. En estas dos frases que escribió no cambia el sentido. No cambia, estoy hablando de lo mismo, solo que el orden gramatical es diferente y varía un poco. Como le repito, pero las dos maneras son formales. Las dos maneras son formales. Aquí no hay nada informal, solo es la manera en que yo voy a decir las cosas y tienen, como les decía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este puede sustituir a esto, ¿ya? A un possessive adjective. Son funciones, tienen funciones diferentes. Dígame, Iris.
A la hora de pronunciar, ya aclaraba usted que significan lo mismo y no hay nada informal, pero que tendrá que ver algo, algún sentimiento, es decir, this is class my, lo digo cuando estoy molesta, o eso no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Pero cuando, una pregunta, cuando decimos this class is mine, es como cuando alguien te está preguntando algo, ¿verdad? Porque vos estás como afirmando. Ok, ahí viene lo que les quería explicar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, uno quiere, por ejemplo, con this is my class, es como que uno está diciendo, esta es mi clase. Uh-huh. Y con it's my, ¿qué, cómo era? This my class, my, perdón. My class. Va, es como que alguien estuviera preguntando de quién es esta clase, entonces va a decir usted, this class is mine. Is mine. Y refiriéndose que es suya. Vaya, por ejemplo, digo yo, who is this pen? Tell me, could be, can say, that pen is mine. Uh-huh. Ajá, porque se lo estoy mostrando, este lapicero es suyo, dice que es suyo, porque yo pregunto quién es el lapicero, usted puede decir, ese lapicero es mío, ¿verdad? O sea, es my, uh-huh. Así pienso, y my es como para describir el adjetivo, de decir, por ejemplo, como dice la teacher, this is my class. Ah, yeah. Okay. Esto sí lo van a ver más adelante. Ahorita pues yo veo que tienen idea de cómo funciona y esto es bueno que tengan idea, más no los quiero confundir, así que solo les voy a explicar una vez más. El possessive adjective siempre va a ir seguido de un nombre, de un noun, okay? This is my pencil. En cambio el possessive pronoun tiene que llevar antes el objeto o el noun del que estoy hablando. This pencil is mine. ¿Ok? Y en este caso, si voy a usar un possessive pronoun, como les decía, el objeto va al inicio antes o ni siquiera se menciona. Si ustedes ven aquí, it's mine, no lo menciono. ¿Cuándo no lo voy a mencionar? Cuando ya se mencionó con anticipación. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿de quién es este lápiz? Whose pencil is this? Y por ahí sale el dueño y dice, it's mine. Uh-huh. Ya no necesita repetirlo porque ya se dijo. Entonces, en este caso, yo no puedo usar esto porque aquí tengo que repetir. ¿Ok? Uh-huh. Y no tendría sentido que si esta persona ya dijo pencil, yo vuelva a decir pencil. ¿Ok? So, en este caso, tienen diferentes funciones. Este es para evitar repeticiones y para sustituir, en algunos casos, el possessive adjective. Uh-huh. No es informal, no es formal, no tiene que ver sentimientos, que si estoy enojada o etcétera. ¿Ok? Entonces, estas son las únicas dos diferencias que tiene el possessive pronoun. Es que el nombre se menciona antes o ni siquiera se menciona como acá. ¿Para qué? Para evitar ser repetitivos. Porque si alguien me pregunta, ¿de quién es este lápiz es mío. Entonces, como, it's not necessary. ¿Okay? Y esa es la función que tienen. Es como una ayuda. Espero ya con haberles dejado, y son varios. Como les repito, están relacionados con cada pronoun, con cada pronombre personal. Hay un possessive adjective y hay un possessive pronoun que les pertenece. Y también está una tercera forma, que también la vamos a ver en esta clase, que es el utilizando el nombre personal. Por ejemplo, si yo digo que la casa de María es grande,
Espérame que me perdí el apóstrofe. Maria's big house. No. Ok. Esta contra, esto no es verbo to be. No es verbo to be. Cuando vean que un nombre de una persona está con este apóstrofe y esta S, esto es lo que está denotando posesión. Posesivo. Esto me está indicando que la casa le pertenece a María. María's house is big. Estoy diciendo la casa de quién? De María. ¿Ok? María's house is big. Esto se ve también bastante común en negocios. Por ejemplo, sí, ¿verdad? Dígame un negocio que haya visto con esta forma. Las tablitas Homestake. Ah, tablitas tiene el apóstrofe y la... Bueno, así se mira igual que aquí. Ajá. Parece. Hemos visto salones de belleza, ¿verdad? Ajá. Amanda Salón. Ay, es cierto, este es bien famoso, Amanda. Y tenemos la comita Amanda's Salón. Ajá, el salón de Amanda. Entonces, esa es una otra forma de possessive. Y las vamos a ir viendo pasito a pasito. Ahorita pues ya tienen idea. Y aún en, ¿cómo se llama? Cuando entran a intermedio vuelven a ver este tema. Entonces, es cierto. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, ya vago recuerdo, pero sí me acuerdo bastante. Quedan recuerdos por ahí vagos porque se dejó de practicar, como les decía, ¿verdad? Esto es práctica, práctica, práctica. Y si a la primera vez que usted ve el tema no le quedó realmente claro, no se desespere, no se decepcione porque los temas se van repitiendo con diferente contexto. Por ejemplo, hoy vamos a ver los possessive con el material de la clase. Vamos a ver después los possessives con cuestiones del trabajo, etcétera. Solo cambia como el context, pero el contenido es el mismo, así que los temas los van a ir repitiendo. Vamos a ver acá. El sujeto, les decía, si yo quiero decir algo me pertenece a mí, utilizo my. This is my sister, esta es mi hermana, esto es algo que me pertenece a esta persona, I. Entonces uso my. Si es algo que le pertenece a usted, el possessive adjective is your. Si se fijan, y es lo que nos estaba generando un poquito de confusión ayer, el pronombre personal, como decir tú, no lleva R al final. Si lleva R, ya no es un pronombre personal, es un possessive adjective. Me está indicando que algo te pertenece a ti. ¿Ok? Your class is at night. ¿Ya? Yeah? I can say, tu clase es de noche. Your class is at night. ¿Ok? Si hablo de que él le pertenece algo a él, la persona es él, y yo quiero decir que algo le pertenece a él, entonces el possessive adjective is his. This is his car. Tengo un ejemplo acá. Este es su carro. This is his car. El carro de él, ¿verdad? His. This is his car. Por ejemplo, le preguntan, what's your boyfriend's name? ¿Cuál es el nombre de tu novio? Ah, his name is Michael. Okay. Miguel va, pero en English es Michael. His name is Michael. You say, right? Ahora, her es el su cuando nos referimos a algo que le pertenece a ella. Yeah? So you say, what is your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu madre? Yeah? Her name is Maria. ¿Mm? El nombre de ella, her.
Her name is María. Acá tenemos otro ejemplo. The pencil is her pencil. Está repetitivo, feo. Mejor quedémonos con el her name is María. Ok. Es rara vez que algo le pertenezca a una cosa o un animal, pero su, ya, sucede. Por ejemplo, si me refiero a un gato y quiero decir que sus dientes están muy afilados, los dientes del gato, entonces es, its teeth are very sharp. Sus dientes están bien afilados, ¿ya? But I can say, oh, this is my baby cat, and be careful, ten cuidado. Its teeth are very sharp. Muerde y sus dientes están afilados. Now, if I refer to something that belongs to us, si es algo que nos pertenece a nosotros, como we, me incluyo a mí misma, a nosotros, el possessive adjective is our. For example, I can say that our class is at 8. Nuestra clase, ¿ya? Es a las 8. Our class is at 8. Okay. We began our work at noon. Comenzamos nuestro trabajo en la tarde. Acuérdense que el you también significa ustedes. Algo que les pertenece a ustedes. So I can say, your group is very nice, okay? El grupo de ustedes es muy, muy bueno, muy bonito. Your group is nice. Ahora, si hablo de algo que le pertenece a ellos, algo de they, el possessive adjective será their. Oh, their house is near the city. Su casa de ellos, ¿verdad? Refiriéndome a la casa de ellos. Is near the city. Por ejemplo, me preguntan, ¿a dónde viven tus padres? ¿O a dónde está la casa de tus padres? La casa de ellos, their house is near the city. Le faltó el is ahí. Their house is near the city. Haciendo un recap, si el sujeto es yo, I, the possessive is my. For she, we use her. For he, we use his. For it, we use its. For you, we use your. For they, we use their. And if the pronoun is we, the possessive adjective is our. Okay. Vamos a dar chance si hay preguntas. Levin tiene levantada la manita. No, no, no questions. Sí. Ah, okay, disculpe. Ah, sería lo mismo decir, its knife is very sharp. Can I say that? ¿Cómo? Its knife is very sharp. Can I say that? The sentence. Can you write it on the chat, please? ¿Podría escribirla en el chat? Okay. I don't see it. I wrote the sentence. Yes, pero ahí sería como el cuchillo de solo que de Chucky. It's yeah, it's nice. It's very sharp. The knife is very sharp. Ajá, es que el it, acuérdense que el it es un posesivo de cuando hablamos de que algo le pertenece a otra cosa. Entonces, ¿a qué cosa le podría pertenecer ese cuchillo? Ajá. Por eso tenía la duda yo. ¿O sería it's knife very sharp? That's it.
Tal vez sí. ¿Está el cuchillo muy afilado o muy contrastado? Se escucha, ¿verdad? No, ahí no tendría que usar el it, porque eso es un... O lo podríamos eliminar el it. Podría decir, the knife is very sharp. Sí, pero ajá, ahí no hay posesivo. Está no diciendo posesivo. El cuchillo está muy afilado. Afilado, ajá. Yes. Ahí no hay posesivo. Sí, porque acuérdense que el cuando utilizo el it, ok, vamos a ver. Si usted se fija aquí, no lleva apóstrofe. Si es verbo to be, de cero estar, sí lleva apóstrofe. Y digo, it is very sharp. O it's very sharp. Y eso es verbo to be, no es posesivo. No es posesivo. No me ha preocupado eso. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ours and ours? Porque he visto uno que no sé si es posesivo, pero va como en plural. O you. Es que. Ours. Ours. Con ese al final es possessive pronoun. Igual que este. De no, este es possessive adjective. Ah, possessive pronoun. Ajá. Okay. Es lo mismo que les decía. Un possessive adjective acá es my. El possessive pronoun dijimos que es mine. Mine. Lo mismo sucede acá. El our es possessive adjective. Si fuera possessive pronoun, dice ours. Yes, lleva ese. Y no es que sea plural. Porque a veces también se confunden con eso y piensan que pues se está pluralizando. Y no, no es eso. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Gracias por su pregunta. Teacher. Yes. Yo estoy viendo el folleto que nos proporcionaron. E igual aquí está mencionando acerca de lo que usted nos explicaba, lo de la tercera forma para hacer posesivo algo, los possessive notes. Y casi no entiendo porque allí habla, menciona unas oraciones, old teacher night, Pedro address. Melissa Andoras last night, pero lleva el apóstrofe en el nombre de Pedro, de Dora y del teacher. ¿De qué estaríamos hablando ahí? El posesivo, ¿cómo sería? Ahí no entiendo mucho. Vaya, esto es lo que tiene en el material, ¿verdad? Esto es lo que me está diciendo. Sí, es. Ok, entonces usted quiere comprender el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Ajá, sí. Ok, ahí lo que tiene que hacer, por ejemplo, your teacher's name, dice, ask a partner to spell the following information, use capital letters for proper noun. Es, por ejemplo, usted le pregunta a alguien, what's your teacher's name? Entonces, ¿cuál es el nombre de quién? Del profesor. Entonces, la idea es que digan, lo voy a escribir acá en el chat, my... Y así. Teacher's name. Teachers. Y casi que replica lo que está ahí. My teacher's name. Se me perdió el apóstrofe. My teacher's name. Se me duplicó. My teacher's name is Flor. Flor Hidalia. Yes. Ahí ustedes lo ponen. My teacher's name is Flor. Veamos qué dice la segunda. Dice your classmate's name. Ahí va a poner my classmate's name is Fátima, por ejemplo. A classmate's occupation. My classmate's occupation is mechanic, for example. Son de ir completando lo que ahí le piden. Ok. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta más? Ok, para practicar los possessive adjectives, les puse este ejercicio
que es de ir completando, interpretando y ver cuál es el possessive adjective que vamos a usar. Aquí se olvidan de la comita con la S, esa es otra cosa. Se olvidan de los possessive pronouns. So vamos a utilizar estos que vimos anteriormente. Quiero que se enfoquen en estos, donde dice possessive adjective, ¿ok? Esos son los que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá la número uno dice, where is classroom? My. Es una pregunta. No sería mine porque dice, we can't find it. Or. Exacto. Our. Where is our classroom? Yes. ¿Dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar. We can't find it. Entonces ahí escriben número uno, our. Where is our classroom? We can't find it. Y pueden hacerlo en grupo para que sea, pues compartan lo que hemos visto, lo que ustedes recuerdan de la explicación. Y pues los veo en un momento. Voy a crear los breakout rooms para que lo puedan hacer en grupos. Vamos a asignar. Ok. Ok, there you go. Hi. 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 Hi, hi, hi. ¿Quién puede poner la imagen? What is that? ¿Qué página es? I don't remember that. That's in the presentation. Está en la presentación en el PowerPoint. I didn't upload the picture to you. No, download. I didn't download the picture. Okay, I'll share it with you. Thank you. You're welcome. It's so pretty. Okay. The first one is ours. The second one, Susana, is that pen on the table? What are you talking about? About the adjective, the possessive pronoun, the possessive adjective. Oh, yes, yes. Yeah, but you say, yeah, okay, no problem, that's okay. So what is the answer in number two? I didn't get it. I'm so bad with that. I think. Is that your pen? Mm-hmm. Yes, ajá, porque le está preguntando directamente a ella. Susan, ¿es este tu lapicero? Mm-hmm. Entonces ya, como es directo. Susan, is that your pen on the table? ¿Es ese tu lapicero que está en el table, en la mesa? Yeah, excellent. Very good, Kenny. Continue. Number three. What is your name? What is your name? The most difficult. Cuatro. Four. This is... It's your... Helpful. I think it's possessive. I think it is your book. Lean más adelante. Okay. Her book. Yes, her book. It's her book. Her book. Ajá. Yo creo que ese es su libro. Ella lo tiró, lo dejó caer en el piso. Entonces, por eso es her.
Her book. I think this is her book. I think this is her book. Good. I think this is her book. Their names are Kevin. Their names. Their names are Kevin and Stewart. And Stewart like clean the dishes. Their names are the Kevin and Stewart. They are my friend. He forgot the right. Her name. No, their name on the desk. No, what are you talking about? He? Oh, no, because it's plural. The they say. It's not plural. They forgot right. He forgot. It, this is not plural. He talk about. He is he. He forgot to write her name. Ah, yeah, of course. His name. He's talking about a person. Él olvidó escribir. ¿Y cuál es her name. His. Her. His name. Whatever. Oh, yes, yes, it is. Ajá, él olvidó su nombre de él. El su nombre en el examen. Yes. He forgot to write his name. His name. Ajá. Very okay. Good. Number seven. My phone number is 555-9826. What's your phone number? My phone number is 555. My phone number. Yes. 9826. Okay, number eight. Did the cat eat the cat all of its food? It's food. Did he? Mm-hmm. It's food. Did. It's food. It's food. It's food. Sin apóstrofe, ¿verdad? Uh-huh, sin apóstrofe. Uh-huh. Yes. Apóstrofe, sí. It's food. The children crying because they can't find their toys. Their toys. Their toys. Their toys. Uh-huh. Number 10. Miriam and Jennifer like their new teacher. Yeah, for sure. Thanks. The next one. I really like my new home, especially my location. No. No. Especially its location. It's, ajá, it's, porque es una cosa, la casa. It's location. Location. It's location. Okay, okay, this is a picture of my friend. He's my best friend. Best friend. My best friend. My best friend, yes. My best friend. Do you okay, think now. Your father's Do life? You think... My... What are you doing? What happened? Oh, sorry. Sorry, teacher. You are... That's okay. Chart. That's okay. Oh, sorry yeah. for that. Sorry for that. Okay, es que estaba conectándolo al cargador porque se me está descargando. Y, oh, no my problem. God. Que se apaga. No problem. Oh, that's my okay. God. Okay. So sorry yeah, for I mean, my... Did your father like... What do you say? My. In number one, a number which one? 13. Oh, yeah. 13. Oh, do you think 13. Your father likes my no, present? His. His birthday present. In number we still have 20 more minutes before our classes. Our class begins.
Brazil is located in South America. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. Mm-hmm. Yeah, for sure. It's okay. Number. I'm really bad with the number. When did Mr. and Mrs. miss by? By our new television. Brazil. When did Mr. and Mrs. meet? By our new television. There. Because we are talking about they. Uh-huh. Yeah, you talk about two person. It's third person. It's not third person. I don't think so, but I'm not sure. Mm-hmm. Porque estoy diciendo cuando mi cuando el mister y Mrs. Su televisión, nueva televisión o nuestra nueva televisión. De ellos. Yeah, you are talking about they. Ajá, son ellos. Hablo de ellos. Uh-huh. There. Okay. Then I can find number another. No, I can't find my keys. Where are they? My keys. Where are they? Where is my brother? What is your brother? Do you know? Your brother. You are so smart. It's your. I'm really, really happy and surprised. Un ratito, un ratito. Feliz y sorprendida de ver que pues lo analizaron bien, lo hicieron rápido. Hay confusión siempre porque pues es un tema, tal vez para algunos no es nuevo, pero tal vez faltó práctica o se dejó de practicar, entonces es como hacer un review y están refrescando. Y para los que es nuevo, pues van a agarrarlo bastante rápido. Hay veces que no lo logran el primer ejercicio, es como bien difícil. O dicen, no, es que el vocabulario está complicado, pero veo que aquí no ha sido ningún problema para ustedes. Y pues los felicito, los vi incluso emocionados ahí, no, es que no, porque esto aquí, esto allá, y comparten el por qué sí, el por qué no. Oh, that's nice, awesome, congratulations. Thank you so much. No sé, no creo que los demás hayan finalizado, pero pues voy a ir finalizando la sesión, el breakout rooms. No sé si tienen alguna duda o pregunta. We can practice that sentence. Practicar las oraciones, uh-huh, pronunciación, uh-huh, claro. Uh-huh. Todavía tenemos tiempo para hacerlo. En lo que terminamos, compañeros. Sí. Okay. Vamos a ver. Bueno, en la uno dijimos que era our. Where is our classroom? Our. Oh. Where is our classroom? We can't find it. It's in my house. Okay, now Susan, is that your pen on the table? Susan, is that your pen on the table? What is your name? My name is Thomas. I think this is her book. She dropped it on the floor. I think this is her book. She dropped it on the floor. She dropped it on the floor. She dropped it on the floor. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. He forgot to write his name on the test. He forgot to write his name on the test. What is your phone number?
What is your phone number? My phone number is 555-9826. My phone number is 555-9826. Did the cat eat all its food? Did the cat eat all its food? The children are crying because they can't find the toy. The children are crying because they can't find their toys. Okay, one more time. Toys. The children are crying because they can't find their toys. The children are crying because they can't find their toys. Marianne and Jennifer like their new teachers. Myra and Jennifer like their new teacher. I really like my new house, especially its location. I really like my new home, especially its location. Okay, one more time. I really like my new home, especially its location. I really like my new home, especially its location. This is a picture of my friend. He is my best friend. This is a picture of my friend. He is my best friend. Do you think your father likes his birthday present? Do you think your father likes his birthday present? Ahí podría ser también my birthday. ¿Le gusta mi regalo? ¿Le gusta su regalo? Ok, es como sujeto a interpretación de punto de vista. Ok, let's go with 14. We still have 20 more minutes before our class begins. Our class begins. Yeah, you can continue here. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. One more time. Brazil is located in South America. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. Its capital city is Brasilia. Los veo en la sección principal. Okay, so I see everybody's here back again. So, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Was very funny. Very funny? Good. ¿Y los demás? Was very exciting too. Okay, so I'm happy to hear. Un poco difícil, me dicen por ahí. Un poco difícil. Easy, peasy, crazy. Interesting, ok, interesante. Muy bien. No sé si todos terminaron, pero bueno, mañana lo podemos revisar. Vamos a revisar mañana, vamos a practicar pronunciación, vamos a discutir las respuestas y pues vamos a pasar asistencia. Ya es hora de pasarla por última vez. Y tenemos la sesión con Carol ahora. Solo se quedará Carol unos minutitos después de la clase. Vamos a revisar. Amanda Graciela Pérez. Amanda Graciela Pérez. Bueno. Caleb Abisaí Marinero. Presente.
Candelaria de Los Ángeles, Nolasco. No está Candy. Carol Ivette Chávez. Presente. Ok. Cristian Edenilson Ayala. Cristian Edenilson Ayala no se conectó ahora. Entonces, Daniel Ernesto Ramos. Presente. Delmi Guadalupe Martínez. Presente. Good. Edwin Joel Amaya. Estela Mabel Orellana. Presente. Fátima del Carmen Herrera. Presente. Flor de María Escobar. Iris Aide Funes. Iris Marina Portillo. Presente. Iris Janet Barrera. Presente. Julio César Ramírez. Presente. Karen Marisela Rivera. Presente. Levin Giovanni Martínez. Presente. Lizette del Carmen Hernández. Presente. Marta Lidia Godínez. Marta Lidia, no se conectó ahora. No. It seems like no. René Armando. Present. Okay. Ileana Carolina. Kenny Lizeth. Here. Noé Enrique Peñalba. Present. Okay, thank you so much. Hola, buenas noches, señorita Flor. Hola. Sí, soy Amanda, es que no pude contestar al momento de que me dijo el nombre. Ok, ahí está Amanda, gracias. Buena usted. Ok, bueno, con esto nos despedimos. Solamente Carol quedaría para su one-on-one. I like your picture behind you, Flor. Ok. Well, all right. Have a good night, guys. See you. Good night. Nice to meet you, guys. See you tomorrow. On Wednesday. Bye bye. Sleep well. Bye. Good night. Remember to work on the platform. Yes. Remember that. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Take care. You too. Okay, let's see. Creo que Candy se durmió, quizás. Okay, Carol, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Ay, pues aquí un poco medio frustrada. ¿Por qué? Mire, me sorprende porque yo la he visto mejor de en esto. Solo llevamos que 3-4 días de clase. Ajá. Y sí la he visto que ha mejorado, Carol. Sí, lo que sí, lo que siento que me cuesta es la comprensión. O sea, de tratar de entender lo que están diciendo y lo que uno debería hacer. Eso es lo que me cuesta un poquito. ¿Como las indicaciones será entonces que necesitamos aclararlas mejor? Puede ser que sí, así. Porque algunas cosas que usted dice que vamos a hacer, sí la entiendo, pero a otras ando divagando ya por Neptuno, por Júpiter, que no hay o qué hacer, pues.
¿Y eso lo has sentido en todas las clases o en algún tema en particular? Fue en uno, pero no me recuerdo cuál era. En una conversación creo que fue. ¿Será que en la de ayer? Quiero ver. Estaba con, bueno, pues lo único que me acuerdo fue que me reunieron con Joel. Era uno de poner los, el verbo to be, del are, el is, el am. Entonces, en ese momento no comprendí, hasta ya que ya habíamos finalizado, fue que ya me caí en cinco. Ya. Sí, a veces pasa, ¿verdad? Más que todo porque pues estamos como adaptándonos a la dinámica de las prácticas de inglés. Entonces, es un proceso de adaptación. Entonces, eso con paciencia lo va a ir logrando. Igual cuando sienta que las indicaciones no están claras, le puede preguntar al grupo, mira, no entiendo el ejercicio que estamos haciendo. Aunque yo creo que el grupo en especial se perdieron porque la mayoría me dijeron que no habían entendido que eran cinco conversacioncitas diferentes, que pensaron que llevaba una secuencia, pero no, eran como cinco mini conversaciones y no estaban relacionadas entre sí. Por eso ahora decidí que el ejercicio de la, del material lo íbamos a modificar para pues que no sintieran esa misma frustración del ejercicio de ayer. Por eso modificamos un poco ahora. Y qué bueno saberlo. Ayer me lo dijo el grupo, entonces ahora modifiqué. Y espero que les haya ayudado un poco. Y así vamos a ir probando con lo que les ayude y les funcione mejor. Aparte de eso, de que de repente se siente como que se pierden las indicaciones en lo que hay que hacer, ¿hay algo más en lo que le pueda ayudar? No, por el momento solamente eso, pero sí, ahí estamos tratando de comprenderlo. Sí, Carol, yo, bueno, la quiero felicitar porque estos días pues la he visto mejora. Ahora vi que ha mejorado increíblemente. Ya no, como que no le da tanto miedo participar y se siente más segura. Y eso es súper bueno, le va a ayudar un montón. Entre más segura, entre más participe, eso le va a ayudar. Y nada más que cuando sí tenga pregunta o sienta que no entiende, no tenga pena preguntar. Hay una función ahí, yo no sé qué tanto estén familiarizados con el uso de Zoom, pero hay una función aquí donde ve la burbujita que dice chat. Cuando usted toca la burbujita del chat, ahí dice type a message o escriba un mensaje y aparece to o dice para. Si lo tiene en español, dice para y dice todos. Si lo tiene en inglés, va a ver que dice everyone y ve una flechita para abajo, ¿verdad? Sí. Hágale clic en esa flechita. ¿Qué ve? Dice todos, inglés corporativo. Ajá, entonces, si usted quiere que solo yo vea lo que usted va a escribir, selecciona donde dice inglés corporativo. Okay. Entonces, yo recibo el chat en privado, no lo ven todos. Entonces, si de repente usted siente pena preguntar, hágalo así. Porque yo comprendo que a veces les da pena porque piensan que, no hombre, estos ya están adelantados, y se van a reír de mi pregunta o cualquier cosa. Entonces usted lo puede hacer así en privado y yo comprendo y no decir, ah, Carol, vea, me escribió aquí en privado y me está preguntando. No, es que entonces no tiene chiste, ¿verdad? Si usted siente pena, no hay preguntas. Uno a veces dice, voy a hacer una pregunta tonta, entonces mejor no la hago. Créame que no hay preguntas tontas. Y pues como le repito, si usted siente pena, no deje de preguntar. Y si prefiere hacerlo en privado, pues ahí está la opción. Y pues yo le respondo su pregunta. Ya sea que yo lo haga así verbalmente, pero no voy a decir, ah, Carol, mire esto. No, o sea, solo acá me preguntan tal cosa y nadie va a saber que fue Carol. Por eso está la opción de escribirme directamente a mí.
o a quien usted quiera, ¿verdad? Y puede incluso seleccionar, ay, le quiero escribir a Candy que se está ahí, se ve que lo que sea, o quiero avisarle a fulano que tiene el micrófono encendido, ¿verdad? Puede ser que de repente usted mira que hay un micrófono activo y se escucha ahí la gran discusión que tienen o que están usando, decirle, mutea tu teléfono o mutea, porque ya pasa a veces. Bueno, una vez me pasó que alguien estaba escuchando su audio de WhatsApp, su gran ahí explicación de la ruptura, y no me dejes por favor y todo eso, era como que tiene el micrófono encendido, hay que avisarle, vea, porque todo el mundo se dio cuenta. Entonces, ay, no. Para eso está la función. Entonces usted puede seleccionar ahí a quién le quiere escribir, si es conmigo, ahí dice inglés corporativo, y es el que yo veo directo. Para que no se vaya a quedar con la duda. ¿Hay algo más que quiera agregar, Carlos? No, solamente ese. Ok, gracias, Carol, entonces, por quedarse su sección, por decirme, pues, en qué le puedo ayudar, hacérmelo saber, y, pues, la veo mañana en clases, la dejo ya descansar. Bueno, gracias, teacher. Ok, good night, sleep well. Bye. Bye.